8 de la mañana con 18 minutos y hay mucho más en la revista hoy. Yo la verdad estoy triste. ¿Por qué? Porque yo pensé que hoy iba a estar, no sé, desvelada, pero con la adrenalina del concierto de anoche y no hubo, y me quedé con mis entradas y con mis ganas. Por lo de las entradas no puedo hacer mucho, la verdad, ¿no? Pero, no estés triste. Porque en un esfuerzo de producción, la Red Unitel... ¡No! Mentira. En serio. En un avión especial, en un vuelo charter, avión privado, de alguien que nos los prestó para que esto se pase realidad, han venido a explicarle a todo el pueblo boliviano qué pasó en el concierto. ¿Los ves en la foto? Ay, sí, me muero por conocerlos, como mucha gente de todo el país que llegó a Santa Cruz para este concierto. Bueno, te morís por conocerlos, ojalá no te muras cuando los veas, amiga, porque en un esfuerzo de producción, Aerosmith está en la revista. ¿Qué? Bueno. Controlate, por favor, Anabel. ¡No! Yo también, pero respeto, ¿no? O sea, yo sé lo que se siente, entonces también yo respeto. Ok, ok, don't worry. Lo mío es netamente profesional, yo vine a entrevistarlo. Lo mío, profesional. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, son... How are you? Yeah, they're fine. Buenas noches, Asunción. Buenas noches, Ecuador. No, 2-2 nos empataron al final. No es Ecuador. Again. Santa Cruz, Bolivia. No. Buenas noches, Bolivia. La legendaria banda Aerosmith está aquí en la revista y por favor, si bien nosotros los conocemos, queremos que cada uno se presente y salude al pueblo boliviano. Por favor. Yeah, my name is Tom Hamilton and de Lolly Little Lou. Hello, how are you? My name is Joe Perry. I'm fan and family from Katy Perry. Soy el dueño de Perry y el Ornitorrinco también. Okay. Hi everybody, dancing down. My name is Steve Tyler with band Aerosmith. Muy bien. I have John Kramer's Scooby Dooby Doo. And I am very happy to start here in the city. In the city, it's 8:20 in the city, Sen. Yeah. Okay, sí. Yo soy de Totora. Javier Castro, yo le pongo la cumbia al grupo, loco. Pero ¿y qué hace aquí con Aerosmith? Me sacaron de Argentina, ¿qué te puedo decir? Contratación, because the quinto music no pudo venir. Yeah. Entonces quedamos con músicos de la Totora. Ah, que vinieron ayer, se quedó desde ayer. Yo estoy contento de... Este amigo. Sí, ya la Totora queda. Y se le moja la canoa. Muchas cosas por aclarar. Por favor. Bolivia, y nosotros very happy... Primisa Bala, very happy. A big happy. Big happy. Big happy. Y primeramente aclarar dos cosas personalmente. Proceda. La primero, yo no soy Grisel Quiroga. Quiero aclarar eso. Laura León. Tampoco soy Laura León. Mucho menos que no conoce, no entiende por qué me andan diciendo en la calle Angélica Sosa. Bueno, queremos decir que van a haber 30.000 personas, de las cuales 15.000 es la mitad. Okay. Yeah. Bravo. Y nosotros estamos aquí y quiero decir que no tenemos miedo al techo. ¿Qué? Espere, antes de que sigan.
sigan, por favor. Muchachos, bueno, es un decir porque ya dejaron de ser. Pero es que Bolivia entera quiere saber esta explicación, por eso vamos a tomar contacto nacional. Carolina Córdoba, estás ahí. Estamos con Aerosmith. Hola chicos, buen día, qué emoción tenerlos en nuestro país. Muchos nos hemos quedado con ganas de escucharlos, de verlos. Mil disculpas por lo del escenario, chicos, que se fue algo de los vientos en Santa Cruz, mil disculpas. Pero por favor, para todos ustedes que están ahí, Aerosmith en el escenario de la revista, ¿podemos escuchar una capela, por favor? ¿Puedo hacer una canción? Por favor. Creo que nos vamos a la capilla. Afinamos. Hola. Hola, sí. We're ready. Eso es Potosí, es otra ciudad. Potosí. Okay, we're ready. Estamos listos. Give me dough. Okay. Give me dough. One, two, three. Volveremos otra vez. Cuando alegre viene el techo, volveremos otra vez. Wait. ¿Cómo que volveremos si no vinimos nunca? Veniremos otra vez. Cuando alegre viene el techo, veniremos otra vez. Steven, me da miedo que se agache y no se pueda volver a parar. Sí. Lo que pasa es que Steven está hecho bolsa. Tranquilos. Somos sus fanáticos y queremos que cuando vuelvan estén seguros. Pero ¿quién lleva la culpa? Mirate, así tranquilamente puedo decirte, te echo una. No, pero ella tiene la culpa porque por su culpa está postergado. Aerosmith no tiene nada que ver con la cancelación del concierto. Quien ha tenido toda la culpa es la Red Unitel con su presentadora del clima Anabel Angus. ¿Cómo? Porque ella no da precisamente los datos del tiempo, los números del viento, que fue causante principal de la estructura down, y él tiene el síndrome de... Yo dije que iba a haber fuertes vientos. El problema fue la cumbia. El problema fue la cumbia porque comenzó a tocar suavecito para abajo. Para abajo. Cuidado. Se fue para el techo. También la culpa de las ráfagas. Quédense, por favor. Ponernos algo mejor, no el tahuichi. Mandando a la colita almendra, a Tutumazo 2. Al Tutumazo, quieren ir a tocar. Luna Rosa. Por favor, pero para su público, ¿pueden quedar? No lo pudo ver en el estadio. ¿Pueden quedarse para cantar luego? Yeah. Okay, quiero agradecer al grupo de María Coretti y las señoras que ayer me regalaron este... ¡No! ¡De su fiesta de expo!